Colección Masabeus Sorolla es la exposición central que este año 2023 va a celebrar el centenario del fallecimiento de Joaquín Sorolla en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Y es al mismo tiempo el acto central de este Año Sorolla que hoy toda España celebra. Se trata de una muestra de la feliz unión entre la esfera de lo público y lo privado, que hace encontrarse al Museo de Bellas Artes con la Fundación María Cristina Masabeu Peterson, cuya filantropía ha permitido poner a disposición del público, en un montaje verdaderamente espectacular sobre pedestales de Lina Bobardi, la colección privada más importante de lienzos de Joaquín Sorolla conservada en el mundo. ...46 lienzos que son, todos ellos, obras maestras que recorren toda la trayectoria del pintor, desde sus inicios en los años 80 y su viaje a Roma pensionado por la Diputación, hasta la segunda década del siglo XX, permitiendo al espectador apreciar la evolución del que probablemente fue el mayor pintor de la pintura española del periodo de entre siglos. Colección Masabeu Sorolla es una exposición organizada por la Fundación María Cristina Masabeu Peterson y el Museo de Bellas Artes de Valencia y expresamente concebida con motivo de la celebración en 2023 del centenario del fallecimiento del pintor Joaquín Sorolla. Es la colección privada más importante con obra de este artista. Por ello está jalonada de obras maestras como Cosiendo la vela, como La familia de Rafael Errázuriz, como El mamón, entre otras muchas. Las obras de Joaquín Sorolla de la colección Masabeu datan desde 1888, cuando Joaquín Sorolla era todavía un joven artista formándose en la Academia de San Carlos de Valencia, hasta 1917, tres años antes del final de su carrera artística. Muestran, por tanto, una evolución temática, lumínica, cromática y técnica del que sería, sin ninguna duda, el mejor representante de la pintura española, mediterránea, moderna y luminosa. Dentro de la colección Masabeu, que se ha ido formando a lo largo de distintas generaciones de la familia Masabeu, todas las obras de Joaquín Sorolla han sido adquiridas por Pedro Masabeu Peterson, empresario y filántropo que adquirió entre los años 70 y el final de su vida, en 1993, 46 obras maestras que se pueden disfrutar en esta exposición. La muestra arranca con una primera etapa denominada los años de formación. Son los años en los que Sorolla se forma en Valencia, en la Escuela de Artesanos y en la Academia de San Carlos. Viaja a Madrid, donde realiza numerosas copias en el Museo del Prado, entre las que destacan muy especialmente la copia que realiza del retrato de Mariana de Austria pintado por Velázquez. Y viaja también, gracias a una pensión de la Diputación de Valencia, a Roma, donde reside entre 1885 y 1889 con una estancia de seis meses en París. En ese periodo absorbe numerosas influencias, tanto de artistas españoles como de artistas extranjeros, que pronto se verán reflejados en su pintura. Este periodo está representado en la colección Masabeu a través de cinco obras, entre las que destacan la copia del retrato de Mariana de Austria por Velázquez que realiza en 1882 y que marcará la influencia de este pintor en toda su trayectoria, y El beso de Fausto, una obra realizada en Roma en 1887. Thank you.
La década de 1890 constituye la que consideramos la segunda etapa de Joaquín Sorolla, en la que va evolucionando su pintura hasta llegar al desarrollo total que tendrá en la década de 1900. Su temática, su pintura, va evolucionando desde una pintura social hacia otra pintura naturalista, costumbrista, donde van cogiendo cada vez mayor importancia los temas del trabajo asociado a la vida en el mar y las escenas de ocio estival. Dentro de esta etapa, la colección Massabeu cuenta con 9 extraordinarias obras, entre las que se podrían destacar especialmente El Mamón, Familia Segoviana, un cuadro de 1894 que representa una escena intimista de una familia segoviana que trabaja la lana y donde percibimos ya un perfecto estudio de luz por parte del pintor. También de este periodo son claves los 3 estudios que conserva la colección Massabeu del cuadro de gran formato Triste Herencia, pintura realizada en 1899 y que supone el punto final de la pintura social del artista para dar paso ya a la pintura relacionada con la representación de los niños bañándose en el mar. La etapa de plenitud de Joaquín Sorolla, que arranca en 1900 y se prolonga a lo largo de toda la primera década del siglo XX, es la más y mejor representada en la colección Massabeu. De ella, de esta etapa, tenemos un total de 28 obras, empezando por la que tengo detrás, Elaboración de la pasa en Javia, que es un poco la que abre, además, ese discurso, esa evolución, ese cambio en su pintura. En 1900, Joaquín Sorolla recibe el Gran Premio en la Exposición Universal de París y viaja a Javia, donde pinta de un modo muy diferente a cómo lo había hecho hasta entonces. Su pincelada se vuelve más fluida, más variada, más diversa, las formas se diluyen, los encuadres se vuelven más fotográficos, buscando siempre un mayor dinamismo en su pintura. El pintor realizará numerosas campañas estivales en la playa de Valencia y en el Levante español, en las que realizará algunas de sus pinturas más icónicas, entre las que se encuentran Estudio para verano y Salida del baño, entre otras muchas, y en las que el pintor capta perfectamente la incidencia de la luz sobre los cuerpos mojados a través de una pincelada amplia y de unas tonalidades de gama alta. Fue también un destacado retratista que inmortalizó a buena parte de la sociedad española, europea y americana de principios del siglo XX. La colección Massabeu atesora distintos ejemplos de los principales tipos de retrato que Sorolla practicó. El retrato elegante de personalidades importantes, entre los que destaca especialmente la familia de don Rafael Errázuriz Urmeneta, y el retrato al aire libre, muy característico de Sorolla, donde consigue plasmar con una luz filtrada a los principales personajes de la sociedad española y también a aquellos miembros de su familia más importantes para él, ¿no? Como sucede en el caso de Mi mujer y mis hijas en el jardín, una pintura realizada en 1910 en el jardín de su casa en la calle Miguel Ángel de Madrid y que es otra obra maestra indiscutible dentro de la producción del pintor.
Joaquín Soro ya dedicará los últimos años de su vida a la ejecución del magno proyecto decorativo para la Biblioteca de la Hispanic Society de Nueva York, el proyecto Visión de España, encargado por Archer Milton Huntington. Relacionado con este proyecto, la colección Massabeu conserva dos estudios preparatorios asociados a dos paneles distintos: Vista de Toledo, con una vista de la ciudad que finalmente incorporará en el fondo del panel de Castilla, y Pescadores de Lequeitio, un tema que no tendrá nada que ver con la representación final que hará del País Vasco, donde realizará una representación del juego de bolos en Guipúzcoa. Esta etapa final de Joaquín Sorolla se complementa con otras dos obras en la colección Massabeu: una pequeña nota de color, donde representa una escena de playa en San Sebastián, y Danzarinas griegas, obra que cronológicamente cierra el proyecto expositivo. Como ha podido verse, este recorrido a través de la colección Massabeu muestra cómo cada una de las piezas que la componen son obras maestras en la trayectoria de Joaquín Sorolla. No obstante, quisiera detenerme un instante en la pieza que cierra este recorrido. La familia de don Rafael Errázuriz, pieza de gran formato que se encuentra a mis espaldas, es realmente Las Meninas del siglo XXI. Una formidable pieza en la que Joaquín Sorolla retrató en 1905 a la familia del industrial y diplomático chileno en Madrid. En solo 12 días, Sorolla consiguió captar la personalidad de cada uno de los miembros de esta familia. Pero además de ser una verdadera obra maestra al nivel de los más grandes artistas de toda la historia de la pintura, es también muy importante en su significación hacia el Museo de Bellas Artes de Valencia. Recientemente, este mismo 2023, se ha colgado en sus salas otra pieza relacionada con Rafael Errázuriz, el protagonista del cuadro. Una pieza que el chileno encargó para decorar su residencia en Chile, Yo soy el pan de la vida, un formidable lienzo de 25 metros cuadrados que, aunque la familia de Rafael Errázuriz deba abandonar las instalaciones del Museo de Bellas Artes de Valencia al final de esta exposición, permitirá realizar esta conexión España-Chile a través de Sorolla, que seguirá siempre viva en las salas del museo.